¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una aventura más aquí con su amigo Adrián. Bueno, yo aquí ando pescando aquí en el río, amigos. Está haciendo frío. Pasé a la tienda a comprar unas lombrices para pescar estas mojarritas. Puse ya aquí mis cañas luego que llegué, amigos, para ver cuántas saco. Pues ahorita las que vaya sacando se las voy a estar mostrando. Bueno, amigos, acabamos de agarrar ya la primera mojarra. Miren esta chuladita de mojarra. Ya está bien buena, amigos. Está haciendo mucho aire, está muy feo el aire, pero pues así estoy pescando. Ahí está la lombriz. Ya puse ahí, le puse ahí la caña. Vamos a dejar ahí que sigan comiendo. Pues bueno, amigos, como a mí me gusta la pesca, pues aquí ando. Está así, está frío, pero ojalá salgan unas buenas mojarritas para hacer las fritas o para hacer un caldo. Estas bluegills, perdón, saben muy buenas. Por eso ahorita vine a pescar aquí nomás unas mojarritas. Y pues un saludo para todos, amigos, donde quiera que me vean, un saludo. Y pues ahorita vamos a estar viendo a ver cuántas sacamos. Que las voy a estar compartiendo ahí con ustedes. Está haciendo bastante aire, pero bueno. Ojalá salgan. Ya aquí tengo las cañas. Son tres, tengo la otra. Ya están listas para cualquier galón, luego ¿verdad? Caiga la primera. Bueno, mis amigos, acá hay otra. Es una chulada de mojarras este. El que está haciendo mucho viento, pero o sea, poquito están saliendo. Doraditas, amigos, o caldos, tienen un buen sabor. Está de buen tamaño. Como está haciendo harto viento, tengo que estar revisando las cañas porque el viento no deja ver si jalan la cuerda o...
Bueno, amigos, ya llevamos dos mojarritas con esa. Vamos a ver cuántas más siguen saliendo. Miren, esta ahí puse la caña otra vez. Bueno, ya, bueno, amigos, ya llevo dos mojarritas. Todavía está haciendo harto aire, está haciendo harto frío, no se quiere quitar. Digo que por eso no quieren morder bien las mojarritas. Porque aquí hay bastantes. Pero pues ahorita vamos a ver si se acercan. Es una chulada de mojarritas, amigos, estas que estoy sacando. Bueno, voy a seguir aquí pescando. A ver cuántas logro sacar. Miren cómo todavía está haciendo aire. Amigos, acabo de agarrar otra mojarra. Miren qué chuladota, amigos. Está bien gorda, miren. Es una chulada de mojarras. Bueno, amigos, vamos a seguir tirando. Están bien gordas las mojarras. En pura lombriz la estamos sacando. Ya le acomodé la lombriz. Tírala. Bueno, amigos, ahí se... Acabo de agarrar otra mojarrita. Miren, esta sí está chiquita, la vamos a despegar. Con cuidado, para regresarla, porque esta la vamos a dejar que crezca. Miren, ahí está. Ese güey ya para el agua. Ya lo vamos a dejar que crezca. Ya se había quitado tantito el aire y ya volvió a empezar a hacer aire otra vez. Lo vamos a dejar. Amigos, acabo de agarrar otra mojarra. Está de buen tamañito. Ahí la vamos a echar. Cambié de lugar, amigos, porque ahí no estaba queriendo jalar nada. Me pasé para acá, al otro lado. Y aquí sí, aquí están jalando.
Amigos, acabo de agarrar otra. Esta está más chiquita. Esta está más chiquita, esta la vamos a liberar. Ahí está. Están bien chiquitas, hay que liberarlas para que crezcan. Ahí está otra, amigo, ya. Está chiquita también, esta la vamos a liberar. Ahí está. Voy a llevar puras mojarras buenas, puras grandes. Chiquitas no. Es que crezcan. Bueno, amigos, aquí sigo en la pesca, siguen saliendo las mojarritas, pero toda la mojarrita chiquita esa la voy liberando para que pueda crecer. Me voy llevando nomás la pura grandecita, esa ya está buena para comer. Pues así cuando pescamos las mojarritas chiquitas, pues hay que regresarlas, todavía no se pueden comer. Con pura lombricita, amigos. Hoy me cambié de lugar porque pues allá no salía nada, pero pues aquí sí están mordiendo más, están saliendo. Entonces voy escogiendo la que está mejor. Pues un saludo para todos, amigos, y vamos a seguir. Bueno, amigos, acabo de agarrar otra. Voy a poner mi cámara, espero que se vea bien. Ya la traía y se soltó. Amigos, aquí acaba de caer otra. Es que me da un poco de trabajo. Vamos a verla acá. También se me acaba de soltar. Por quererles enseñar, pero bueno, aquí pasa. Se me soltaron dos. Por querer grabar, amigos, se me soltaron dos mojarras, pero bueno, como ando solo ahorita, no me traje mi pechera y pues por querer prender la cámara, o sea, yo no le jalé a la caña y se me chisparon dos. Bueno, vamos a seguir. Miren, amigos, acabo de sacar otra mojarra buena. Esta no la grabé porque di unos jalonzotes y no iba a alcanzar a prender la cámara. Y pues para que no se me fuera, le jalé así. Pero pues ahí está ya otra más. Que se haga la fritanga. Ahí está.
No he agarrado muchas, amigos. Han salido más mojarras chiquitas que grandes. Pero las chiquitas las he estado regresando. Todo lo que me voy a llevar son puras mojarras buenas. Son pura grandecita. Vamos a seguir. Pues bueno, amigos, yo aquí termino la pesca. Yo ya hasta acá dejo el video. Ya empezó a hacer más aire. Ya está poniendo más frío. Ya no quieren salir muy bien. Pero pues, aquí están las poquitas que llevo. Como les digo, o sea, pura mojarra, pura mojarrita buena. Miren, no son muchas, son 6, pero están de buen tamaño. Y pues muchas gracias a todos, pues, los que ven mis videos, a todos los que están suscritos a mi canal. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Y pues la carnada buena para pescar el bluegill, pues es la lombriz. Ahorita es lo que yo traje, y pues eso es lo que ha estado funcionando. Como pueden ver, pues saqué chicas y grandes y todo. Y pues es muy buena la lombriz. Y pues salió un mojarrito buena. Bueno, amigos, yo aquí los dejo, pues. Y pues nada más les recuerdo, o sea, cuando vayamos a un lugar a pescar, no hay que dejar basura, hay que levantarla para que no se vea feo. Y pues un saludo para todos. Nos vemos en otra aventura, amigos. Saludos.